Pasa nada. 40.000 no está mal, ¿eh? Vamos, está muy bien. No, no voy contando los suscriptores que voy ganando, pero, coño, 40.000 suscriptores. Es mi récord, ¿eh? Yo en el otro canal llegué a 20.000... Bueno, no me acuerdo, pero unos 20.000 más o menos. 20.000 y pico, 22.000 o así. Y ya tengo 30 y... Ahora mismo, ¿eh? 33.800. Cuando este vídeo se suba, que no sé cuándo será, dentro de bastante. Cuando este vídeo... Venga, voy a hacer una cosa. Ya sabéis que a mí yo lo digo todo tal cual, conforme me viene. Hoy es 4 de agosto. Y hoy tengo 33.800 suscriptores. ¿Cuántos tendré? ¿Qué día será? ¿Y cuántos tendré cuando suba este vídeo? Yo pienso que será mitad de septiembre, final de septiembre, casi octubre. Me parece. Creo, igual no, igual es un poquito antes. Por eso, mitad de septiembre diría yo, más o menos, más o menos. Bueno, también depende de los vídeos que vaya subiendo, pero yo creo que es eso. Hostia, me encanta la música. A ver, la música que había antes estaba muy chula también. Que era así como, no era música, era ambiente, era así. Es decir, hay unos ruidos como metálicos de armaduras que se mueven, de mecanismos. Pero este es como... una tensión constante. Que por cierto, os tengo que recomendar en un vídeo música de terror de gratis, que es buenísima. O sea, es gratis, pero para mí es la mejor. Si hubiera que pagarla, yo creo que se paga, es la mejor. Es, muchos lo seguiréis, a Dross Rockthank, coño, Dross. En sus, bueno, ahora ya no lo sigo mucho, pero en sus mejores tiempos, cuando hacía los primeros vídeos de terror, la música era genial, genial, los vídeos de terror eran genial, y conseguí algunas canciones. Son geniales, tengo que hacer un día un especial de eso. Son geniales. Vale. A ver. Creo que era así. Este aquí, este aquí, este aquí. Ahora, cuando uso el cerebro, esto va rápido. Si no lo uso, tiramos aquí toda la vida. Pues no me acuerdo cómo se llama el artista. Hablando de música de terror y ambiente de terror, que por cierto, esta zona para mí es muy buena. Es muy Resident Evil. Me encanta. Tenían que haber hecho más zonas como esta, en mi opinión. Muy buena. En el castillo, en la isla. Que la música que yo digo es música que con solo escucharla ya te pone en tensión. Esta, bueno, esta te pone en tensión, pero la que yo te digo te da como miedo. Muy, muy buena. No me acuerdo el artista ahora mismo. Hay un artista que es el que más hace de terror. Hostia. Me está dando cosa, ¿eh? Muchos objetos estoy pillando, eso sí, luego voy a tener que tirar la mitad. Pero bueno. Escudo de los Salazar. ¡Oh! ¡Cañón de mano, colega! ¡Cañón de mano, tío! ¡Cañón de mano! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! This is an implant. This is a 50 magnum. Did we say more? Esto es lo que decía el buhonero, ¿puede ser? Y encima tengo un montón de munición. Claro. ¿Qué hago? ¿Vendo la otra? No. Usa munición diferente. Así tengo dos armas. La pistola... Amigos, amigas, la pistola le van a dar por culo. Pensad en la situación. 2-3 balas de esta pistola son como 50 de una de la. O sea, 2-3 balas de esta Magnum son como 50 de la otra. Es que hay que ser prácticos. O sea, que esta pistola, la pistola la voy a vender. Madre mía, la Magnum, tío. Madre mía, la Magnum. Ay, qué daño.
conocí bailando. ¿Solo hay dos? Ah, se han quedado ahí como... Ah, solo hay uno. Ok. ¿Dónde está el...? Bueno, da igual. Ahora viene. ¿No va? No va. ¿Cómo tiene que ser este mod? Bueno, normal, eso. Lo único que cambia en normal, que lo estaba jugando, es la vida que te quitan los enemigos. O sea, y eso es lo único. En... ¿Cómo tiene que ser? En... Sin Ashley con armadura. Eso sí que tiene que ser difícil. Sin Ashley con la armadura tiene que ser complicado de cojones. Pero de cojones. Eso sí que tiene que ser complicado. Momentito. Aquí, ya está. Bueno, chicos, pues eso. La verdad que el mod es, me está resultando factible. Aunque, eso sí. ¡Hostias! 30.000, así de gorra. Un poco complicado a veces, un poco pesado, porque no sé exactamente. Hay muchos enemigos, muchas veces me pierdo, no sé qué hacer. Aunque se intuye, pero... Vamos a rezar porque funcione bien. Venga, que no se crasee, por favor. Que no se crasee, que no se crasee. Que esta es una zona de craseo. Vale, bien. Leon. Leon. Ashley. Oh, te quiero mucho. Oh, es como una pareja cuando se pelea y luego... Hacen las pases, para pases, las pases y follan. Final del capítulo, madre mía, niño. Dios, qué pistola. Vic, has perdido el juicio otra vez. Voy a intentar... no llorar. Voy a intentar... meter... A ver... Ay, Dios mío. Estoy pensando, ¿eh? I'm thinking. Porque soy una mente pensante. No una mente pasiva. De esas que... A mí me lo ha hecho. A mí me lo ha hecho. ¿Qué acabo de hacer? ¡Gilipollas! No, espera, espera. Soy tonto, pero tanto no soy, ¿vale? Otra vez. Otra vez, lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Vale. Voy rápido, ¿eh? ¿Cuántos objetos? Esto fuera... Lo primero, la munición buena de este arma, que tiene que ser cremita. Big, ¿pero por qué no tiras la Broken? En vez de esta, ¿o por qué no la vendes? Es que...
Es que abro que... Cogió cariño. Es que así tengo dos. Pensad que la munición me va a venir. No, 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 no. La munición me va a venir por dos. Es decir, tengo de Broken y de esta. De coño, de esta. Joder, no me acuerdo cómo se llama ya. Pam, 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 pam. A ver, piensa, piensa. Vale. Yo creo que... Voy a hacer esto. Y... No se puede usar. Me estoy pensando si tirar la Matilda. Bueno, venga, no. Sí, descarto. Vámonos. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¡Socorro! ¿Lo que hacen? Están muy locos. Adiós. Vámonos. Ay, no, espérate, no, 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 no. Vale, vamos a hacer aquí un inciso. Joder, ¿este qué le pasa? ¿Es tonto o qué? ¿O tonto? Coño, ya. Tonto perdido lo que es. Bueno, voy a hacer lo siguiente. No, tío, otra vez aquí tú no. Pedazo de pesado. ¿Aquí qué hay? Bueno, este a la vuelta, que seguro que... Y que seguro que... Que me va a hacer falta. Pero Big, ¿qué haces? Estás sexymente loco. Quiero ver qué hay. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a la nave del misterio. Tercer capítulo, o cuarto, no, no sé. Hoy el misterioso caso de ¿qué coño habrá donde estaba la Broken? No lo sabemos. Y aquí tenemos una máquina de escribir en la que guardaremos nuestros avances. Capítulo 1-4 y llevamos más horas que un tonto. ¡Hostia puta! ¿Qué haces ahí? No lo sé. No lo sé. ¡Ay! Pero tengo miedo. ¿Otra vez? Sigue aquí. Sube, sube. No sube. Ah, primero tengo que ver que la puerta está cerrada. Cago en toda vuestra cabeza. Voy a morir. Ay, cuando mueres. ¿Qué será lo mejor? Quizá tirar una granada cegadora. Contra esos que son ciegos. ¿Cuánto pesará una armadura de esas? Estuve hace poco en un evento de estos de medievales y no parecía que pesaran tanto, tanto, tanto. ¡Hostia, tío! Vale, ahora yo decido si ha merecido la pena venir aquí o no. No. No, mereció la pena. No. Quita de mi puta vista, coño. Vámonos. Pues no es que haya merecido la pena, sino que era... Total y absolutamente necesario venir. Me va a dar.
¡Me dejáis en paz! Hostia, ya. La figura de cabra está aquí. Pues muy bien. Moonweaver. Welcome. Got some rare things. What are you selling? Hostia, vale, pasta, Voy a vender 10. Porque esto, vale. No vi por qué fuera. Acabó. Vic, a mí me gustaba la Matilda. Pan. Vengo por aquí porque voy a coger un poquito de vida, que me he quedado bajo mínimos. Hostias, tío, qué cabrón, no puede ser. Este está congelado. Ah, pues está congelado. No entiendo el motivo, pero está congelado. ¿Pero congelado para siempre o...? Vaya. Hombre, hay que decir que este arma tiene muchísima potencia, La verdad es que ya podría empezar a enfrentarme a enemigos difíciles. Hay otro, lo estoy escuchando. ¿Hay otro? ¿No está lejos? Lo vuelo. Bien. ¿Y aquí qué hay? Bien. Quédate aquí. Aquí hay lo mismo que... que la partida normal. Vámonos. Bien. Así recojo un poco de... hostia, de excedente de vida, que si no... Vámonos. Muy bien. Eso sí, los buhoneros los ponen lejos, He visto que hay una disminución importante de buhoneros, de vendedores. Hostias.